So it's Saturday right now, and it's the day of the show. So Miguel just called me, the other Miguel that's in road trucking. He pulled up. I think he said he's about to be there right now. The other Miguel is about an hour away. Boy Jenner's maybe a couple hours away, an hour away, but we're already ready. We showered, we changed, got the road trucking. You already know the fit. But yeah, we actually ended up dropping the truck, the daily, and the trailer at Martin Steele's house, and we drove the show truck to the hotel, and we're just about to drive there. And then after the show, we might go out, so we might just take the back truck back to Histia, and then pick up the daily so we can go out. Let's see what's up. ¿Qué están haciendo aquí, chavo? No, pues ya llegamos al truck meet. Llegamos al show, pa. Más que si andan checando. I think they're gonna make us get out the truck to to check us. No, es para caer mal. ¿De eso se trata? Sí. ¿Puedo ver baile aquí, chino? Para andar zapateando ahí. Zapateando. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Arma. Damn, bro. You're checking us, dude. I got the strap. So we just pulled up to the meet, but I guess they're checking everything right now. They're about to check all our trucks, and I guess they're gonna about to tell us to get down real quick and check our trucks. We didn't bring anything. We didn't bring our guns. We didn't bring nothing. Pero yeah, a ver qué show. Estamos a cotorrear con el Diablos y Kiko. Parece que viene más al rato. We got Jenner with us behind us, y el Miguel, otro Miguel, los dos Migueles van a venir, Noah, otros camaradas, pero a ver qué show ahorita, ya se, mira que se va a poner bueno. Yeah, hopefully. Yeah. What's up, my boy? ¿Qué dice? Vamos. ¿Cómo anda? Aquí andamos. Es todo, ¿ya listo para el pedo o qué? Sí, ahí estamos. Es todo, ¿sí van a vender cerveza y todo el pedo o no? Un buen carnal. Ok. Gracias por venir, ¿eh? No, bro. Un compa, güey. ¿Qué dice? No, es de nada, bro, para ver qué, pues para venirlos para todos los shows, para conocer a todos, para el otro año. Sí, hombre, ahorita van a venir como quiera más. Tengo estos dos atrás y okay. Unos 4 o 5 más van a venir, pero apenas están como una hora. Dale, pues, carnal. Sí, sí. Ahorita nos guachamos ahí. Sí, Simón, ahorita nos guachamos. YouTube, primo. Ahí sácale video a esta, a todos, ¿qué dice? Ay, güey, ahorita me van a ir el tiro de coca, la marihuana y todo. No, no se creen. ¿Hay pistola? No. ¿Me haces un favor? Mande. ¿Abres tu bolsita de ahí que traes, por favor? Simón, primo, ya. Abra la bolsa, primo. No pasa nada. Levántala aquí, güey. Ok. ¿Sí está chequeando, verdad? Mande. Chequeo. No. Ah, primo, cuidado, porque dime la zona. Te gusta, vas a ver. Vas a regresar a ese video. Otra vez. Otra vez. Ok, avanzando, por favor. Ahí estamos, gallo. Órale. Diviértanse. Gracias. ¿Cómo te hizo, güey? No, pues me agarró y me empujó. Dije, pala, porque me emociono la verga. Está bien, para regreso. De verdad te voy a ver, güey. Pero bien pedo y regreso, sí. Ay, que su madre. Póngame esta al aire, ahorita le voy a mandar a que la ponga allá en el cemento, la suya. Ok. Las demás que se partían aquí. Ok. Póngase aquí a la orillita, por favor. Ok, primo, ahí me dice. ¿Qué te dijeron, güey? Que no, porque me va a dar un espacio aquí en el cemento, bien VIP. Y si usted véngase para acá, para el cemento. Ahí está bien, güey. Drop that hoe. So we just got to the meet. They gave me a pretty good ass spot. Appreciate it, guys. Appreciate it always for hooking me up with some good spots. But we're about to get down our things. And maybe hook up post up the tent and hook up our banners y todo el pedo. So no hay sol, veo, se mira, I'm blind as shit. Oh yeah, I'm blind as shit. Bro, it's currently 11:29 in the morning. Y este güey ya quiere que tome. Ya pues va para empezar la peda de una vez, chingue su madre. Para eso venimos a la verga. Pero no. Pero ya otra vez volvemos a comprar unos shots. Pero le vamos a regalar uno a mi compa Kiko. A ver si se jala con nosotros más al rato para ponernos bien pedo. A ver si se anima, vamos.
Y aunque no se anime, chingue su madre. Chingue su madre. Queremos pues, platicar contigo. Dígame, dígame. Que te eches un chas. Que te eches un chas. Ya le compramos uno y de la buena. No se puede rajar porque venimos de Detroit. Claro que sí, claro que sí. ¿Jalado o qué? Jalado, saludita, saludita. Siento asco, no mames. No, sí da asco. Pero está bueno. Y luego sin comer. Luego, no. En ayuna. Ni en comimos ayuna. Desde ayer, güey. 6 o'clock was the last meal. No, yo ni a las 6, yo creo que el mío era como a las 9. Su puta madre. Este ya es el segundo de nosotros. Y ni se lo acabaron, ¿no? ¿Y qué te dije hace media hora? ¿Qué te dije hace media hora? Que no quería tomar. Ahí está, mira. No, hombre, yo, bien alcohólico yo. Dijo. Es todo, es todo. No me rajo, no me rajo. Es todo, para hacernos unos shots más al rato, a lo mejor si lo vamos para Nightclub. Ya dijo. Ah, hay, sí, que ganarlo. Hay que ganarlo. Un barro, ¿sabes? Ahí, una botellita. Una botellita, ya dijo. Esto es de. 100% Michoacán. Se pasan de lanza, tienen los shots listos, pero están abren la comida. No, la comida no, pero los shots. No, pues chingue su madre unos shots. O los shots, la ayuda. Es para hacer más hambre. Para hacer más hambre. Para que no dé hambre. Al rato ya ni el hambre voy a. Ya ni voy a acordar. Te vas a acordar. Me voy a acordar el hambre. Ahora pues, viejo. Take it, bro. Ahorita nos miramos. We just got here, we're about to see what's going on with the burnout pit. They're about to start letting trucks in. The meet so far is pretty dope. It's not too big, not too small. It's the first meet that they host this year, so I kind of expected it to be a little bit small, but it's pretty dope so far. ¡Ábrele el cofre, güey! No pasa nada, güey. No pasa nada, es todo. No pasa nada, güey. Just power steering, just power steering. ¿Es just power steering, verdad? Yeah. Up? Oh, yeah. Por antes puso duro. Aquí está. Weapon. ¿La de quién nada? Yeah, es el power steering nomás, güey. Yo creí que era aceite, pero no, mira. No, un poquito nomás. Es el power steering. Está tirando. Está un agujero, se tronó la manguera. La temperatura y apenas le empezó a liquear. Creo que le pasó esto la otra fin de semana también, ¿no? Allá en el parque. Yeah, güey. La manguera de esta, güey. La manguera se rompió. La manguera de atrás. Es que, la tronó. Yeah, la tronó, ¿verdad? Sí, porque ya está mucha presión. Yeah. ¿Qué pasó, gallo? ¿Más power steering? Power steering. Power steering. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La arreglamos, le echamos mano a la noche, la verga. Porque como quiera son 5 horas de manejo. Sí. ¡Eh, don't break! No, pues para eso son las madres. She happens, she happens. Para eso son, para eso venimos, para hacer desmadre, ya sabe. Ahí estamos. Eso sabe. Dale, viejo. If you guys need anything, let me know. We'll Simón, güey. Ok, all thank right, you. Ahí estamos. Gracias. Hey, shout out to the motherfucking Royal Trucking. We out here. We out here. We out here doing desmadre, you already know. Smile, we just fucking around. Fucking around. Come on, fucking around, you feel me? I seen it was cooling. At first I thought it was oil, but I seen orange. I was like, oh, it's cooling. It's cooling. So dije, una manguera se reventó or it just overheated. Estaba diciendo que la otra vez en el Saturn, o después de que se fueron. Se remangó bonito y también se le tomó la línea esta de arriba del cooler.
the whole thing. Más la manguera de arriba. Yo por eso traigo a mi compadre, porque pues, si, yo, si yo no me lo chevo, sí, él sí. Mi compadre. Así ando yo. Mira, también. Así como se hace. Enséñale. Mira, mira. Es todo, mijo, es todo. El que sigue, tú coge. Acá, aliado. El aliado. Sigue, sí, sí. ¿El qué? Porque vale, el que va a tocar. Se va a acabar. A la izquierda. El que va a tocar más al rato. Para que me toque una canción de amor acá. Vámonos. Échale. Ahí va. Vamos. Es todo, eso es todo. Okay. Ahí va, aguas calientes. Pura agua, dice, pura agua. Siguen los diablos, siguen los diablos. Diablos. Ya sabe, ahora compa. Dale pues. Sigue los diablos. Dale, ahí pues. Nos vemos. Ahí nos vemos. Ese es mi compa. Ese es mi compa, hijo de chingada puta madre. Es todo, chingado. ¿No soy yo? Dale, ese primo. Dale, verga. Y enfrente la troca, enfrente la troca. Dale, dale, dale. Míralo. ¿Tienes sed, carnal? Tienes sed. Huevo. Ahí le compro una agua. ¿Quién sigue? Aliados. Aliados. Aliado, quiero uno, quiero uno, güey. No, no, ahorita, aquí para acá. Se anda haciendo, güey, este. Se anda viendo. Míralo. October Truck Man, así sí vamos a andar. Algo le bajó, nomás me da, ok. Ahora sí, compa. Tienes que tomar otra vez, no salió el video. Ay, ay, no salió el video, no salió el video. Mira, compa Looney. Párate, no te hagas, güey. Si quieres, yo agarro la cámara, güey. No te vas a pasar. Yo con la cámara. Vámonos. Puro rollo champion, güey. Puro rollo champion, la verga. Todo. Dale, primo. Sí, ya sabe, ya sigue. Ahora se primo, Todos, carnal. Dale. ¿Cómo sigues tú, cabrón? Ese es el que me apuntó. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Dale, dale. Él fue el que apuntó. Que el Snatcher nomás tiene 10 segundos, carnal. Tiene no, más. López, dime. Tiene más, pero pues. Tiene 30 segundos. Espérate, todavía no se acaba lo más. ¡Madre! ¡Ahora! ¡Dale! Échale, échale. A su madre. Tienes sed. ¿Dónde la cama? Pues aquí, saluciando. Ya sabes. Con los compas de Royal Trucking, Aliado Chicago y Diablo. ¡A la vida! Nos metimos en la moto a quemar nosotros. ¡Álese! Ya llegaron los diablos. Bueno, otros de los diablos. ¡Ey, Willy! ¡Ey, Willy! ¡Mira, Willy! ¡Ah, perro! ¡No! ¡Ya le dale, vale! Porque ando manejando. Sí, poquito, cabrón. ¿Desde cuándo te preocupa? ¡Te faltó más grande! ¡No, que pues ya, ya, Boris, ya, Boris, ya! ¡Que ando manejando nomás! ¡Ya, ya, Boris, suavecito, carnal! ¡Suavecito, de cabal! So what's going on, guys? So we ended up leaving the meet because it started to rain pretty hard and everybody else was leaving. But me, Miguel, Noah, y Don Vergas, we all ended up winning a trophy, so it was pretty dope. Ahí está el trofeo. Míralo. Ahí está. We ended up all winning a trophy, so it was pretty dope. We all ended up having a fun time. We all ended up drinking a little bit. We all ended up eating a little bit of food. Pero just to come support my boys, Diablos Trucking, come visit my boys from Kiko Aliados. You guys already know, we'll always come out over here to the shows. You guys always host. You guys already know. So, los chamo la huerta para acá un ratillo. Right now it's 5:50. It's about to be 6 o'clock. So, we're about to head back to the apartment. So, currently it's Sunday. We're about to go pick up the truck and the trailer, and I don't think I'm gonna head to Ramiro this weekend. We want to get back a little bit in time because the rain is coming, so we are gonna leave a little bit earlier than we expected. But I didn't end up recording. We ended up getting rained out. Saturday at the show. I mean, we also had a good time, but I just didn't want to get the camera wet, so I stopped recording.
And then after that, me, Martin, Miguel, and his wife, we all ended up going to downtown Chicago to go eat some pizza again. That was pretty good. And then me and Martin ended up going to this club that they invited us to. Since it got rained out, they felt bad, so they just invited us out, bought us a nice little table, and we were just chilling there the rest of the night, sipping a little bit and having fun. But that was pretty much our Saturday. Now it's Sunday. We're about to pick up our things, maybe go hit up some IHOP or Denny's or something before we go on our long ass drive. But we should be back, if we leave around 12, we should be back at, I want to say at 5 o'clock, we'll be back in Detroit. So it shouldn't be too much of a bad drive, but we are going to take our time because it is going to rain and it is going to storm. So we don't want nothing to happen, so we are going to take our time. But let's go pick up the truck, let's go pick up the trailer, and then let's go back home.